¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? La Confederación Sudamericana de Fútbol nos quiere sacar. Nos pone el partido de Argentina. Está jugando Argentina y nosotros haciendo motor press. Atento a lo que sucede con el equipo dirigido por Bauza. Bueno, si no lo ve esta noche el programa, lo va a ver a partir de las 13 horas del día viernes en la repetición habitual de ese día que tiene CCTV Canal 6. Con este programa que tiene que ver con algo del deporte motor. Walter Bastari está con nosotros, también Adrián Veluzia, para hacer este nuevo encuentro que tiene que ver con el automovilismo, con el motociclismo, en fin, con lo que hace ruido para traerles las informaciones. Hoy le vamos a comentar del Rally Federal que pasó por Ameguino. Vamos a hablar de una presentación más de la cupecita histórica que se corrió entre dos localidades. Vamos a hablar del Enduro Baires, como así también lo que nos faltaba, lo que nos restaba de la octava fecha del karting de Fedenor o el karting Norva que se corrió en el circuito de Club Colonia El Rincón. El programa anterior, a propósito del Club Colonia El Rincón, hablábamos sobre la posibilidad concreta de una presentación de un mini campeonato nocturno. Durante todas estas horas hemos transitado con algo totalmente distinto, a tal punto que llegamos a escuchar de la imposibilidad de concretar esas fechas de karting nocturno, porque en poco tiempo ya no iba a estar más el circuito. Es decir, pasaba a otras manos y allí iba a haber otro emprendimiento. Bueno, por estas horas tenemos que decir que hay que esperar, ¿sí? Hay que esperar porque concretamente la información que manejamos por estas horas es que Salto se quedaría sin circuito. Por ahora tenemos que esperar. Así nos hablaron los dirigentes, nos pidieron mesura, nos pidieron una pausa y seguramente en el próximo programa estaremos brindando más detalles acerca de cuál es el futuro del trazado de karting Club Colonia El Rincón. Bien, dicho esto, tenemos que agradecer a todas aquellas las firmas comerciales que nos acompañan, que programa tras programa nos empujan para traerles a ustedes la información. Nos acomodamos, nos ponemos en grilla de partida y después de la pausa vamos a hablar del debut de un saltense en una categoría a nivel nacional. Para los que más saben de perros. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Gemme, acceso a Ruta 32. Teléfono 02474-425299. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre. Okiblot de Blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Locos por lápiz es una fiesta. Yo
yo te puedo decir que aquí la vida es una puta. Todo el mundo está saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre y calabresa, aviones y cuatro quesos, rojos, farín, boloñesa. Y todo está muy rico, busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle, Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Hace viajes, hace traslados a capital, en combis ejecutivas y remises, comisiones y trámites en general. Está en San Martín 15, teléfono 424-635 y 1541-8784. Prepárate además para los festejos por la Semana del Cine, ¿dónde? Si no, en Cine Cervantes. Sábado y domingo, a tan solo 35 pesos, podés volver a ver Trolls y Gilda. Y a partir de hoy jueves, El Bebé de Bridget Jones, ¿sí? Esta propuesta que tiene Cine Cervantes con estrenos a la par de Buenos Aires, ¿sí? En Cine Cervantes. La gente de Puma Salto, Sociedad de Responsabilidad Limitada, para sus estaciones de servicios, Puma y Petrobras, nos presenta ahora el informe que tiene que ver con el TC Pista Mouras. Era máximo 30 minutos, esta es la grilla. Los preparativos, la grilla de partida con Gastón Lobalvo, el piloto de Mataderos, en Capital Federal, largando desde la mejor posición y cerrando la fila Lautaro Lanzi, el piloto de Salto, debutando, que estuvo 17, 18, 16 en los entrenamientos, pero que lamentablemente por inconvenientes no pudo clasificar y tuvo que largar desde la última posición. Lautaro Lanzi, debutando en la categoría, fue haciendo ritmo de carrera y finalmente terminó 19º. Después, con la exclusión de Tomasello, subió un puesto, terminó 18º, el piloto de tan solo 16 años, el piloto de Salto que nos representó con un Falcon del equipo de Juan Pablo Giannini. Fue el pasado fin de semana donde el ex kartista debutó en el Roberto Mouras de La Plata. Al principio tuvo que sortear un despiste de 4 o 5 autos. Esto se producía en el mismo lanzamiento de la carrera, con Lobalvo adelante. Allí se producía el despiste de Caracachián, cerraba el lote, ahí lo vemos, el auto blanco con vivos rojos, número 88, de Lautaro Lanzi. Después se producía este inconveniente, pero por suerte Lautaro pasaba por ese sector sin inconvenientes y después iba a ritmo de carrera para terminar en la 18ª posición. El piloto de Matadero, Gastón Lobalvo, dominó de punta a punta, consiguiendo un nuevo éxito con el Torino del GF Team. El segundo lugar lo ocupó Lautaro de la Iglesia, mientras que Agustín de Brebandere finalizó tercero. Este se mantiene como líder del playoff. Luego terminaron Enzo Piralilli, Tomás de Arbe, Leo Nowak, Jordán Scumburdi, Andrés Yacos, Santiago Álvarez, el piloto de Ferré, y cerraba en el 10º puesto Gabriel Casia. Otra vez la acción en el Roberto Moura de La Plata. La próxima será en Concepción del Uruguay. Ahí está la victoria de Gastón Lobalvo y la culminación de la carrera para el joven Lautaro Lanzi, el piloto de Salto que nos representó en esta categoría TC Pista Moura después de un frustrado debut hace muchos días atrás, meses.
recordemos que sufrió una lesión en una de sus pies jugando al fútbol. Lautaro no pudo debutar y sí lo hizo en el marco de la 13ª fecha del TC Mouras y el TC Pista Mouras. 30 pilotos se hicieron presentes en la categoría, 18º puesto para el piloto de nuestra ciudad que estuvo debutando el último fin de semana. Victoria del Torino, del GF Team, conducido por Gastón Lobalvo. Nos trajo esta información Pumas Alto, que nos ofrece los lubricantes Lubrax, Total y Móvil. Las Palmeras Bailables presenta mañana viernes Imperio Tropical y Chelo la Bestia. El sábado, Banda Contratiempos y el Tigre Goro, un clásico. Hasta la 1 de la mañana, entrada general, 70 pesos. Pausa, ya volvemos. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros. Más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Berkley Internacional ART. Siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, Profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Salud, la opción inteligente en medicina prepaga. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. Lo que hacemos, lo hacemos con pasión, dedicación y respeto. Hay una parte que hace el municipio y otra la hacemos los vecinos. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de pensar el pueblo que queremos para nuestro futuro. Hagámoslo juntos. Nos acompaña PG Polarizados, confianza y responsabilidad en Alsina y Güemes. Salto Car Automotores, llévate tu Chevrolet 0 kilómetro con el mejor plan en Avenida Italia 61. Hernán Caporossi, venta y service de mini maquinarias en su nueva dirección, Profesor Domínguez y Manuel Robador. Nos sigue acompañando también Haz Tus Frenos, venta de repuestos para frenos y embragues, bombas, cilindros, pastillas, cintas, discos. Acércate a Corrientes 311. Bien, gracias a la gentileza de La Providencia, almacén que está en Mitre 780 ofreciendo las mejores carnes, variedad, calidad e higiene en muchos productos, nos lleva a la presentación del Rally Federal que pasó por la tierra de Ameguino. Excelente organización en Ameguino. Agradeciendo las imágenes a la gente de Tuercas Zonales. Victoria de Eduardo Lonati, ganando la general y su clase, la N4L. Karina Doval fue con enganche porque tuvo inconvenientes el sábado en su Mitsubishi.
Y la clase A, muy peleada por cierto, pero quedó para Panchito Martínez, que en estos días lamentablemente ha perdido a su padre, ha fallecido su padre, así que desde aquí nuestros respetos. Panchito Martínez, el piloto de Lincoln, fue seguido por Mariano Terraza, quien en la última prueba especial tuvo inconvenientes. Ahí veíamos el paso de Claudio Garabano, que logró podio porque terminó tercero en su clase, la N2. No estuvo presente Fernando Ortelli. La Junior se la llevó Alejandro Usandizaga, quien peleó el segundo toda la carrera con Sergio Faiella. Tercero fue el piloto chivilcoyano Miguel Durante. Leonardo Jandiris arrasó en la clase N7, seguido por Hernán Romero y Lucas Pacenti. Leandro López lideró la N3 con mucha comodidad y lamentablemente se podía ver la situación de la negación de esos campos en la zona de Ameguino, allí donde se disputó una nueva fecha del Rally Federal. La N2 fue toda para Rubén Rosato, quien le sacó más de 3 minutos al piloto de Ameguino, debutante, Fabio Rojas. Y tercero terminó el saltense Claudio Garabano, navegado por Oscar Moreno. Buen trabajo del piloto de Salto y además continuidad durante toda la temporada. En la clase N1 fue para Agustín Dinoco, el piloto de Chivilcoy, quien pudo ganar la competencia en la última prueba especial. Ahí veíamos a Karina Doval con algunos inconvenientes en su auto. Volviendo a la N1, Dinoco dejó atrás a Ricardo Martinoglio por tan solo 4 décimas. Tercero terminó Grimaldi. La próxima será en Chivilcoy los días 18, 19 y 20 de noviembre, recordando que el premio Coronación será el 4 de diciembre en Suipacha. Finalmente ganó Eduardo Lonati con el Subaru. Segundo, Panchito Martínez. Tercero, Alejandro Usandizaga. Cuarto lugar para Leonardo Jandiris. Quinto, Hernán Romero. Sexto, Lucas Pacenti. Séptimo, Sergio Rosconi. Octavo, Sergio Faiella. Noveno, Miguel Durante. Décimo, Mariano Terraza. Undécimo, Agustín Dinoco. Décimo segundo, Ricardo Martinoglio. Décimo tercero, Rubén Rosato, ganador de la N2. Décimo cuarto, Bruno Grimaldi. Décimo quinto, Leandro López. Décimo sexto, Enrique Cores. Décimo séptimo, Leonardo Puric. Décimo octavo, Javier Medialdea. Décimo noveno, Fabio Rojas. Vigésimo terminó Claudio Garabano, navegado por Oscar Moreno. Luego, Navales y Cáceres, Diego Rebagliati, entre otros 30 clasificados, 24 clasificados, corrijo, y en donde no estuvo presente, como lo habíamos anunciado, Fernando Pepito Ortelli. Excelente competencia organizada por la gente de Ameguino, que le dio aire al calendario 2016 del Rally Federal, que tiene 19 y 20 de noviembre competencia, la penúltima en Chivilcoy, y en Suipacha estará terminando el presente calendario. Presentó esta información La Providencia, almacén que está en Mitre 780. Nueva pausa en Motor Press. Ya volvemos. Di Palma Motos, única sucursal en Salto, Mitre, esquina Arenales. El mejor precio en 110 y mejoramos cualquier presupuesto comprobable en contado efectivo. Comunicate al 444-200. Aviso importante para quienes están pagando cuotas. Las mismas deberán abonarlas en esta sucursal para que tenga validez. 444-200. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto, porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 42 41 86.
¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65. Teléfono 43 14 28. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569, teléfono 42-46-61. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Hablando de actividad zonal, el próximo fin de semana en Varadero se va a desarrollar la décima fecha de la presente temporada del automovilismo zonal, con un puntaje especial, definiéndose los tres campeonatos que aún restan. En monomarca tiene 56 puntos Walter Martínez, 271 puntos y medio Walter Martínez, quedan 56 en juego, Fernández 249 y Piguer 235. En TC Zonal quedan 46 puntos, Solmi tiene 223 y medio, Matkovich 211, Pelusa 188. Y en el TC850 de Virgilio 71, Domínguez 58, Capdevila 51, cerrándose el playoff que define título con 28 unidades en juego. Esto va a ser el próximo fin de semana en Varadero. Ya vamos a hablar también de las otras actividades que tenemos para el venidero fin de semana. Nos acompaña el lavadero de la feria de Walter Torres, lavado de autos, camionetas, camiones, jaulas, tanques. Está en ruta 31, entre Ferias y Amecas. OCZ Repuestos te espera en su nueva dirección, Croacia 997. Croacia es con la intersección de Ricardo Alfonsín. El Pamperito Saltense, mezcla y molienda de cereales, en Arufe 175. Gráfica RP entre Stan Lobos 123 y Servicar de Miguel Liois, service y repuesto en Belgrano 794. Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y naftero, brunidos, enchavetados, banco de pruebas de bombas de aceite en Moreno 927, teléfono 443174. Nos lleva a la presentación ahora de el karting Norvac, el karting de Fedenor, que corrió en Salto la octava fecha, de las cuales definimos difundir la semana pasada la final es 1. Bueno, vamos a ver finales donde hay saltenses, las finales 2 de el karting Norvac. Vamos, rectificación Díaz nos lleva, dale. Categoría juvenil, segunda final con Facundo Sánchez, el piloto Soda PM, largando desde la mejor posición tras clasificar a octavo. Con el sistema de largada invertida, largaba adelante Facundo. Allí se ponía en marcha la competencia. Primeros momentos con Facundo Sánchez adelante. Esta categoría juvenil que aún resta definir campeón, porque están en la lucha Leandro Caso con 223 puntos, Agustín Reymundi de excelente semestre, segundo semestre, con 220 puntos, y Valentino Trota, que ganara la final 1 en la octava fecha con 204. Hay 43 puntos en juego.
le lleva 3 puntos Caso a Raimundo y 19 a Trota, lo que va a ser una lucha fantástica en la fecha final del calendario 2016. Sánchez, el piloto de Salto, el piloto de Soda y Agua PM, distribuidor de vinos Crota, adelante de la unidad número 5 de Leandro Caso. Detrás de ello transitaba Raimundi, también el piloto de La Violeta. Hablamos de Roldán, Facundo Sánchez en la punta de la competencia, mostrando el camino de Salto, siendo líder, muy juntos, ya estaba tercero, Santiago Roldán, el chico de La Violeta, Sánchez aguantando todo lo que le tiraban, hasta que en ese sector, en esa curva, se pasó un poquito Facu, y allí lo superaban. Caso, Roldán y Raimundi. Pontacuarto luchaba con el saltense. Caso lideraba la competencia en esta final 2 de la juvenil. Ahora con Raimundi adelante, Roldán segundo, Caso tercero, Pontacuarto cuarto, quinto, Valentino Trota. Y allí estaba el final de la competencia de esta categoría juvenil, final 2, que tiene como en el campeonato puntero a Caso con 223, Raimundi 220 y Trota 204. Que sí, que no, que se sacaban cuentas. Bueno, vamos a ir a la categoría senior, ¿sí? Presentado por Ferretería Pino Hermanos, completo stock en herramientas en Avenida Mitre 610. 43 puntos quedan en juego, les cuento. 1 de presentación, 8 de clasificación, 20 de la primer final y 14 de la segunda final, lo que hace un total de 43. ¿Sabe cuántos puntos le saca Gracelia Sosa? Los dos saltenses, 44. Por lo tanto, se eligió como campeón de la presente temporada Luca Gracelli, el piloto Electrometal, sobre el piloto Remis Haas. Hablamos de Lorenzo Sosa. Más allá, claro, uno quiere ser campeón, pero excelente la presentación de ambos pilotos, como así también la de Luciano Tomás, Maximiliano Cardinale, que estuvieron ahí arriba en el campeonato. Vamos con imágenes de la segunda final de la 150 Senior. Fue en el marco de la octava fecha, largaba adelante Maximiliano Cardinal, el 7 de Rocío Olearo, el 38 de Cristian Sibori, el 22 es de Sosa, el 4 de Gracelli, el 90 de Baldoni. Y así se sucedían los protagonistas. Ferraro cerraba Videla, se ponía en marcha la competencia, Cardinale, Olearo, Sibori, que tuvieron un encontronazo en la primera final, quedando relegados ambos. Cardinale mostraba el camino, buen trabajo de la chica de Moreno, Rocío Olearo en el segundo puesto, peleadas todas las posiciones, cerraba el arrecifeño Martín Ayet. Cardinale, Olearo, Sibori, allí venía Terré también tratando de avanzar, pero el de General Rojo se iba afuera. Arriba se mantenían las posiciones. Sosa ya estaba cuarto. Quinto Gracelli. Sexto. Buen trabajo el piloto de Las Palmeras Bailables, Luciano Tomás. Y con estos puntos, Luca Gracelli iba a festejar al final de la competencia. Antes de que se concrete la novena del año, que será 19 y 20 de noviembre en el circuito del Club Colón El Rincón, como se corrió esta octava fecha. Maximiliano Cardinale va a ir rumbo a una victoria importantísima para él y para toda su gente, el piloto de Materiales Buenos Aires de Co, más allá de la lucha de Luca Gracelli, que la quería ganar. Detrás de él, Lorenzo Sosa, otro protagonista principal. Cuarto quedaba el lugar para Rocío Olearo.
Finalmente la victoria era de Cardinale. Premio para él, para toda su gente. Allí van rumbo a la última vuelta. Segundo, Luca Grasselli. Tercero, Sosa. Cuarto, Rocío Eliaro. Buen trabajo el de Cristian Sibori. Quinto, sexto lugar para Tomás Lordi, el piloto de Junín, que está tercero en el campeonato. Luego, Puntín, Baldoni, Terré. Enzo Puntín, décimo séptimo, terminó Luciano Tomás. El campeonato, Luca Grasselli, 236 puntos. 192 para Lorenzo Sosa, quedó a 44. Cuarto, el tercero está Tomás Lordi con 141. Quinto lugar para Luciano Tomás con 137. Cuarto y quinto, Maximiliano Cardinale con 118 puntos y medio, lo que son las primeras posiciones de esta 150 senior, que ha presentado excelentes espectáculos durante todo el año. Y tenemos que decir que el 1-2 es de Salto, y esperemos un buen trabajo, como lo viene haciendo el Luciano Tomás sobre Lordi, para terminar con el 1-2-3 en la categoría ocupada por saltenses. Nueva pausa, presentó esta información Ferretería Pino Hermanos, completo stock en herramientas en Avenida Mitre 610. Dale. Saben de perros. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Geme, acceso a Ruta 32. Teléfono 02474-425299. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre. Okibloat de Blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Alsina 561, Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fiesta. Todo el mundo saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre y calabresa. Aviones y cuatro quesos, roquefort y bolognese. Y todo está muy rico. De busca la esquina, busca esta calle. Es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Bien, el venidero fin de semana tendremos turismo carretera en Trelew. ¿Sí? La última posibilidad de Ortelli de acercarse a quienes lideran, a Werner y a Rossi. La 14ª fecha en Trelew junto con el TC Pista. Habrá certamen argentino de motociclismo donde un piloto de Germán Cabarcos se va a coronar campeón de la 125, ¿sí? Bortolotti o el chaqueño Barrios. Será en Gálvez. El karting del oeste corre la 11ª fecha en el Julio Canepa de Chivilcoy. Falta una fecha después, también se corre en Chivilcoy. El karting Paco, con presencia de saltenses, corre en Buenos Aires, allí junto al autódromo. El Rally Marisierras mete 2 fechas
el mismo fin de semana, porque si no, no llegan con el calendario. Séptima y octava fecha en los pagos del Tuyú, en General Madariaga. La Fórmula 1 corre en Brasil, se define el campeonato, ¿sí? Hamilton va por Rosberg, quien está liderando el mismo. Y las MotoGP corren la 18ª fecha en Valencia, en España. Bien, nos vamos a meter, gracias a la gentileza de Soda y Agua PM, también distribuidor de vinos Crota, en Moreno 809, teléfono 1551-67-62, en el informe que tiene que ver con el Enduro Baires. Se presentó la categoría en Alberti, el premio Coronación, donde volvió a la actividad la pequeña Luz Lozano. Lo hizo en mini enduro, volvió a la actividad, estamos hablando en moto. Donde pudo terminar en el cuarto puesto. Nicolás Molinares, el piloto de salto, lo hizo en quads promocional, terminando segundo en la general. Nicolás iba por el objetivo, pero quedó para Jiménez, el piloto de Alberti, en una definición de carrera controvertida, discutida y fuera de lugar, porque el líder de la competencia venía con inconvenientes en su cuatriciclo, se bajó y se subió otro y siguió corriendo y pudo ganar la competencia en un acto que no merece demasiados comentarios. Esto perjudicó al piloto de salto, que más allá de su importante segundo puesto, lo privó de una victoria en la última presentación. Ganó su categoría, se coronó campeón Cabarcos, el arrecifeño, y estuvo presente también, retornando a la actividad, Cali Echave, que abandonó a cuatro vueltas del líder, del ganador. Yendo a las motos, se coronó campeón y sigue dominando la escena de protagonismo otro arrecifeño, hablamos de Mauricio Cabarcos, de dilatada trayectoria en este tipo de competencias, en suelo albertino, con una competencia bastante particular en lo que fue el premio Coronación, con una estupenda actuación una vez más del saltense Nicolás Molinares en la categoría de cuatriciclos. El Enduro Baires terminó la temporada con una gran cantidad de pilotos, con mucho público y acompañados por Lonera de Simone, Soluciones con Estilo, Transportes Agroindustria, en Entre Ríos 138, a metros de Avenida Italia. Nos acompaña también Alza Cristales Salto, que está en Doctor Massa 49, teléfono 1559-8711. Ferretería El Bicho tiene ofertas imperdibles, zapatillas Ombú, 1.300 pesos. Calzado Cowork, números únicos, 1.000 pesos. Saludamos también a Mandrake Team, preparador de Maximiliano Cardinale, de Mauro Cola Belardino, que corre en la Paco el domingo, y del flamante campeón Jorge Basílico. Facicar Repuesto te ofrece filtros, correas, aceites, amortiguadores, embrague, kit de distribución. No te pierdas las últimas novedades del mercado. Visítalo a Facicar en Tristán Lobos 359, teléfono 423-562. Bien, nos vamos a otra presentación. Esta tiene que ver, gracias a la gentileza de Puma Salto, para sus lubricantes Lubra, Total y Móvil. Vamos con el informe de la Cupecita Histórica. Tuercas de la zona nos acerca las imágenes. Fue en Cañada Rica y en General Geli, sábado y domingo. En Cañada Rica fue la cuarta fecha. Ganó
el binomio Mitino Bonino de Rufino con un Chevrolet, segundo Capriotti Capriotti de Sargento Cablar con un Ford, tercer lugar para Nondedeu con un Ford, cuarto Faleroni y Dignani con una Dodge, quinto lugar para Bonifacio Bonifacio de Colón con un Chevrolet, sexto lugar para los pilotos de Vera Bebú. Estamos hablando de Nardini Figueroa. Décimo tercero terminó el binomio Inés Indar, Cipollone, Cipollone, con el Chevrolet 400 que veíamos hace un ratito. El décimo séptimo puesto para la Coupé Chevy de los hermanos Petrosino, representantes de Salto. Y vigésimo, Juan Crossi junto a Muñoz, que lo hacen con un Ford. En cuanto a la segunda vuelta de General Geli, ganó Chiosi Angulo, los pilotos de Galvez, con un Ford. Excelente segundo puesto de Cipollone, Cipollone, de Inés Indar con el Chevrolet 400. Tercer lugar para Bonifacio de Colón con Chevrolet. Cuarto Nondedeu de Junín con Ford. Quinto Cabrera de Gualeguay con Chevrolet. Sexto Pujol de Capitán Sarmiento con Ford, que tiene la preparación de Hugo Sainz. Séptimo Faleroni de Peirano con Chevrolet. Octavo lugar para Capriotti, Capriotti con Ford de Sargento Cabral. Noveno Cocciolillo Fiol de Capitán Sarmiento con Ford. Décimo Nardini Figueroa de Vera Bebú con Ford. Undécimo Bordolini de Don Torcuato con Chevrolet. Decimosegundo Sicarelli de General Geli con Chevrolet. Ahí vemos al auto de Cipollone, que terminó segundo en General Geli. Decimotercero Alcaraz de Galvez con Chevrolet. Decimocuarto Pistola Amarante de Bragado con Ford. Decimoquinto Ponce Capriotti de San Justo con Ford. Decimosexto Juan Manuel Crossi con Muñoz de Salto. Y aquí vemos al 17º Petrosino, Petrosino de Salto con la Coupé Chevy. Ahí lo vemos al auto 36. Y ya vamos a ver el 29 de Crossi Muñoz de Salto también. Los tres pilotos con la participación de Pino Hermanos en la trompa de su auto. Luego Di Loreto, Di Loreto, Mitino, Bonino, Faleroni, Dignani, Padías, Padías y Briani Castaño, los pilotos de Granadero Baigorria. En el campeonato de pilotos lo lidera Capriotti Fernando, este piloto de este auto, 364 puntos. Segundo Mitino con 326. Tercero Walter Alcaraz con 285 puntos y medio. Vigésimo está Petrosino con 118 y medio. Vigésimo sexto Hugo Cipollone con 84 puntos y medio. Está vigésimo noveno Juan Manuel Crossi con 63 puntos y medio. Nicolás Cipollone corrió también, manejó, está 32º con 45. Y Marcelo Felippo, que hizo una presentación y obtuvo 10 puntos. Pasó las cupecitas históricas, pasaron, mejor dicho, por la cuarta vuelta de Cañada Rica y por la segunda vuelta de General Geli, con la presentación de estos saltenses que llevaron la palabra de Salto allí en suelo santafesino, en un nuevo encuentro, en un caluroso fin de semana, presentado por Puma Salto para sus lubricantes Lubrax, Móvil y Total. Bien, agradecemos a Tuercas de la Zona por las imágenes y IM Lubricentro, Lubricentro tiene también ahora gomería, nuevo servicio, ¿sí? No te olvides. Super ofertas de ferrojería Don Ramón en Charras 129, Alimento Feroz por 15 kilos, perros adultos 135 pesos. Saludamos a Ghost Rider, que tiene todo lo que vos necesitás para tu moto. Sí, repuestos, accesorios, indumentaria, camperas, casco, baúles. Está en Belgrano y Profesor Montes. Descansamos un ratito, hacemos una pausa y después les cuento de la segunda final de la Procar en el marco de la octava fecha.
Daniel Capodarco, productor asesor de seguros, más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Berkley Internacional ART. Siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, Profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Salud, la opción inteligente en medicina prepaga. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. Lo que hacemos, lo hacemos con pasión, dedicación y respeto. Hay una parte que hace el municipio y otra la hacemos los vecinos. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de pensar el pueblo que queremos para nuestro futuro. Hagámoslo juntos. Se vino y se viene el calor al verano y en Alza Cristales Salto podés dejar tu aire acondicionado como nuevo. Además, cierres centralizados, alarmas, tableros, visitalos en Doctor Massa 49, teléfono 1559-8711. Ferretería El Bicho tiene ofertas imperdibles. Calzado Cowork, números únicos, 1000 pesos. Y Expreso Mayo comunica una nueva vía de comunicación. Valga la redundancia, teléfono 430-848. Tenés que hablar con Expreso Mayo, 430-848. La Providencia, almacén que está en Mitre 780, nos lleva al Karting Procar, segunda final. Dale, la vemos. Ya tiene campeón la categoría porque el Nacho Espiga hizo 47 de diferencia sobre Diego Chevalley. Entonces, como restan 43, este piloto, el de la unidad número 3, que hizo una final fantástica con un ritmo infernal, para nosotros ya es campeón de la categoría. Se ponía en marcha la competencia. Primeros metros para los puros, para la máxima potencia que tiene el karting Norvac. Yendo al curvón del oeste, en esta oportunidad hacia la derecha, Felipe Jáuregui se desparramaba en el mismo inicio de la competencia, lo que le daba la posibilidad a Guillermo Tilitu, con el 2, de estar arriba en el clasificador. Después Fede Viola se iba un poquito afuera, pisaba lo sucio, perdía 2 posiciones. Alexis Milanovic transitaba con Jáuregui por ese sector, se enganchaban 2 unidades, pero podían seguir en pista tanto Milanovic como Nicolás Gallo. Andrés Morichetti estuvo presente en esta fecha. También el Pipi Bailo con el 14 y Federico Viola con el 99. Espiga 212 puntos. Chevalley 165. Felipe Jáuregui 151. Allí transitaba Gallo, perdía 2 posiciones.
el piloto de Pergamino, con inconvenientes, la cámara que se alejaba para un plano general, el ingreso a la recta principal con un Guillermo Tinitú que pudo volver a los puestos de protagonismo. Recuperaba la posición de escolta Federico Viola. Tilitú arriba, Viola el 99, el 5 de Jauregui, el 4 Milanovic, Chevalley, Espiga, el Pitu Domínguez, Caluch, Nicolás Gallo con el 1 en las principales posiciones de esta categoría Procar. Cuando resta una fecha y en donde se van a conocer nuevos campeones en la Master Internacional, en la 150 Master, en las juveniles y en la Mini Junior. Esta final fue ganada por Guillermo Tilitú, segundo Federico Viola, tercero Felipe Jauregui, cuarto Milanovic, quinto lugar para Nacho Espiga, sexto Gallo, séptimo Caluch, octavo Chevalley, noveno Domínguez, décimo Morichetti y un décimo terminó Enzo Bailo. Ahí está el final de la competencia para esta categoría, la Procar, que cerró espectáculo en el circuito Oscar Bocha Viola del Club Colonia El Rincón. Para este fin de semana tenemos que hablar de CAM en Gálvez, TC Pista entre Leus y Turismo Carretera, que lo está, Karting del Oeste en Chivilcoy, Karting Paco en Buenos Aires, Rally Marisierras en Madariaga, Fórmula 1 en Brasil, MotoGP en Valencia, en España. Nueva pausa, la última, ya volvemos. Di Palma Motos, única sucursal en Salto, Mitre, esquina Arenales. El mejor precio en 110 y mejoramos cualquier presupuesto comprobable en contado efectivo. Comunicate al 444-200. Aviso importante para quienes están pagando cuotas. Las mismas deberán abonarlas en esta sucursal para que tenga validez. 444-200. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 42-4186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sansport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sansport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43-1428. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569, teléfono 42-46-61. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto.
Lavadero La Feria lava tractores, fumigadores, juegos de lona, cosechadoras, todo con un sistema de rampas. Cuentan con facturación, reserva y tu turno llamando al teléfono 15 46 39 43. Super ofertas de Don Ramón Forrajería. Imperdible, ¿eh? Jabón líquido Ariel por 5 litros, 80 pesos. Sí, como escuchó, 80 pesos. Bien, gracias a la gentileza de Rectificación Díaz, a la gente de Ferretería Pino Hermanos, que ofrece portones levadizos fijos y corredizos, asegurando calidad y precio en Mitre 610, teléfono 43-21-25. Nos vamos a compartir, antes de llegar al final, unas vueltitas o un rato, una vuelta con Guillermo Ortega en el Turismo Carretera. Dale. Guillermo Ortín en el Turismo Carretera. Bueno, vamos para el venidero fin de semana. TC y TC Pista Mouras. TC y TC Pista entre Leu. Zonales en Varadero, premio Coronación. El karting del Oeste corre en Buenos Aires, en Chivilcoy. El Paco corre en Buenos Aires. Rally Marisierras en General Madariaga. Fórmula 1 corre en Brasil. Las motos GP corren en Valencia, en España. Y el CAM cierra temporada en Gálvez, en la provincia de Santa Fe. Saludamos a Tomás García y a todos aquellos que nos acompañan. Dios mediante, en 7 días volveremos a hacer un nuevo Motor Empresa. Hasta pronto.